Esto es Kibera, uno de los barrios de chabolas más grande y viejo de toda África. Aquí viven más de 1 millón de personas. Es increíble. La necesidad es alarmante. Casas hechas una encima de la otra. Mirad, por aquí también pasa la alcantarilla, justo entre las casas. Quien vive aquí tampoco tiene acceso al agua potable. La prostitución crece de forma imparable. Muchos están enfermos de SIDA y muy pocos consiguen ser curados. La mayor parte de los niños que veréis en este vídeo no tendrá nunca la posibilidad de ir a un colegio o de recibir una educación. La necesidad es verdaderamente alarmante. Tenemos que hacer algo. Necesitan ser salvados. Y yo estoy aquí para deciros que haré mi parte. Dios nos está llamando para intervenir en esta situación tan dramática. Aquí nos encontramos en medio de la desesperación y la pobreza más extrema. Observas alrededor y quizás pienses que tú nunca podrás marcar la diferencia, pero ¿sabes una cosa? Juntos podemos. Compasión ha empezado aquí 3 proyectos y funciona. Hoy en día casi 1000 niños ya están apadrinados y nos gustaría abrir otros 2 centros más. Pero podemos hacerlo solo si nos ayudas también tú. Podemos cambiar el mundo, un niño a la vez. Estamos a punto de entrar en la casa de uno de estos niños apadrinados. Espero estéis preparados. Estamos en casa de Huawei y de su hijo Clinton. 3 metros por 3 metros y medio. Techo de chapa, paredes de barro, algo de plástico. Realmente es una casa muy pequeña. No consigo encontrar las palabras. Quizás porque estoy pensando en mi casa, mientras me encuentro aquí donde viven ellos. Se respira esperanza aquí en casa de Wawa. Su corazón está lleno de gozo. Clinton participa en un programa de compasión y está sacando mucho provecho de esta maravillosa organización. Hemos visto muchos niños como Clinton que han crecido y han llegado a ser líderes apreciados en ciudades de todo el mundo. Estoy seguro de que Clinton crecerá y será un gran hombre de Dios y de una manera u otra guiará a este país. Esto es precisamente lo bonito de compasión, que podemos invertir nuestros corazones y nuestros recursos en aquellos niños que un día serán de gran impacto para el reino de Dios. Así que te suplico, en el nombre de Jesús, apadrina a un niño hoy.